perro, el día de hoy nos vamos a poner en su Varela ahí con los vagos de la MDS. Vamos a estar grabando todo. Vamos a estar haciendo un stream Seira seguramente con ellos. Y nada, así arrancamos el día acá en la pieza de los Car. Con mi taza preferida. Un poquito de perfume de compadre Catano. Taca, 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 taca. Nada, gente, hoy vlogcito ahí por Frenzo Varela. Me lo lleva el negro Gatuxi. O sea, me van a ver una faceta que no me ve mucho, que es mi modo youtuber. Acá estuve viendo un par de tutoriales a ver si me sale más piola. Así que nada, eso. Calamardo va a tener que meter tu magia porque sabe que me cago a pedazos como youtuber. Así que bueno, te mandamos. El negro Gatux con el gato negro. Dale, negro, ¿ya está vos? Ya estoy, vamos. Listo, nos fuimos a Frenzo Varela. Bueno, gente, el Sanderito ahí en su máximo esplendor. Esto, gente, ya son los últimos momentos del Sanderito. El Sanderito está por ser vendido por una suma de millones y millones y millones, claramente. Pero bueno, nada, gente, probablemente este sea el último video que lo vean al Sanderito en funcionamiento. Gente, primer problema del día de hoy. Me había olvidado que Frenzo Varela era tan lejos donde nosotros vivíamos. Literalmente estamos a 2 horas y lo vamos a estar preparado al asado. O sea que vamos a llegar y el asado va a estar más seco y más duro que ellita. Esa cara de sueño de Loki, mira, mira, no sé si está viendo. Nos vamos a hacer pingo aquí, abrir los ojos, ura. Hoy es el último día que lo uso el Sandero, gente. Realmente es el último día que lo uso el Sandero porque posta hace ruidos muy extraños que nunca habían hecho, digamos. Está hecho pingo el Sandero. Después de un largo viaje de 2 horas acá con la negra Cachumba, estamos llegando a Frenzo Varela. Mira, ahí está haciendo un par de choripanes. Hay un par de chori, ¿no? Mira, solo por hoy tomaste 2 kilos 200 pesos, la mierda. Nada, recién lo puteó el negro porque hacía un cartel bienvenido a Frenzo Varela y el negro, cabeza de pingo, que lo único que tenía que hacer que era grabar, no lo ha grabado. Bueno, acá llegando los vagos. Negro, ¿qué tenemos que opinar? Que era por esa cuadra, culiao. Era por esa, ¿qué, culiao? Después de 2 horas los vagos llegan, no sé cómo estará el asado, que lo han preparado, a ver. Ahí están los chavales, ahí están los vagos esperando, ¿verdad? A ver, no lo puedo dejar el auto. La doña acá te está diciendo que no puedes meter el auto acá, chavo. Me siento re zarpado. ¿Le mando? Metelo, dice los vagos. Así caga la doña, chavo. Ay Dios. No, la está toqueando. Vamos al mierda, negro. No, vamos al mierda, negro. No consigue el perro. El quilombo que arma, güey, ¿no? Le he hecho salir a la doña, lo he hecho salir a los perros, todo, para que estacione la nave. Bueno, negro, vos tenés que ser más todo el tiempo. Ah, para esto me traigo cabeza de choto. ¿Todo bien, amigo? ¿Qué onda, guacho? ¿Cuánto tiempo, amigo? ¿Cómo estás, rey? ¿Todo bien? Pasen, boludo. ¿Puedo pasar? Sí, amigo. Estamos grabando. Amigo, ¿cómo está todo mal? ¿Vos lo pasé? ¿Tranquilo? Por fin llegado, peleado, boludo. ¿Qué onda, los vagos, eh? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Ubica esto? Sí, quiero la ubica. ¿Qué están pegando el trincito ahí? ¿Cómo están? Después de un viaje. Acá con el Agucho, pegando stream Seira con la gente ahí. Estoy haciendo un vlog, estoy modo youtuber o yo. Bien, bien. Estamos acá de la una comentada interestelar, estamos pegando. Vamos a hacer unos ravioles al disco y ahora vamos a ir a comprar en breve. Estamos terminando de pegar el streamcito con los vagos. Estamos acá ahí con el oso. Estamos por ir a comprar ahora para papear. Vamos a hacer unos ravioles, supuestamente. ¿Quién lo va a hacer ravioles? ¿Vos, oso? ¿Oso, vos lo vas a hacer? Sí, pero... Oye, porque escuchá, vos me venís prometiendo que vos cocinás nazi. Bueno, gente, ya en un rato vamos a ver cómo quedan los ravioles del oso. Vamos a conocer el barrio, a ver qué onda acá con el oso. Sí, gracias, Sogi, por venir, macho. Nada, hermano. Gracias por recibirnos. No, recién estamos llegando. Mirá que vino el barrio hoy. El maldito Oki, pa, Villa Mónica, Florencio Varela. Vos sabés. Esta es la plaza. ¿Vos sos guía turístico de hoy? Sí, hoy yo estoy aquí. El guía, el guía, el guía. Esta es nuestra plaza. Querida plaza. Che, ¿qué onda los partidos de fútbol? ¿Para ahí se pica todo mal y se pudre? Hoy hay un campeonato a la noche. Más de medio millón de pesos en el barrio, acá nomás. Hoy se repica. Creo que toca. Ah, es con show, todo. Sí. ¿Vos qué opinas, negro? De estas. Ay, con la. El negro se cansó la de Varela. Corta. Así. Bueno, los vagos ahí muy flexing. Muy flexing conociendo el barrio, los pibes. Medio de la cara igual los vagos. Hola, macho, ¡ah, bien! Mira, eso ha sido un timing, digamos.
O sea, sumado un personaje muy importante. No, me voy caminando por Varela. Acá conociendo el barrio con los vagos. Pero lo loco que estoy caminando por Varela, me cruza Loki. Nah, boludo, increíble. Escuchá, vamos a hacer un... Vamos a hacer unos ravioles. ¿Vos te sumás o no te sumás? ¿Qué estás haciendo? El disco, boludo. Nadie puede decir que Loki no es humilde, che. El Loki en Villamónica, qué grande. Más vale, amigo. Acaban de regalar una mielcita acá en la calle. No veo esto hace mucho tiempo. Nace la mielcita. Una gana de una cagadera de la mielcita. Estamos acá con los vagos ahí. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Un saludito para la gente. Algo especial, momento para decir algo importante. O pueden decir gilada si quieren. Ah, bueno. Bueno, acá estamos en el bajo con los vagos. Bajo de Tenencia Varela. Pero, ¿qué onda? O sea, ahí no entiendo muy bien. Está dividido por partes. Es Villa Mónica, pero está dividido por partes. Está la plaza, el bajo. Dividido por partes, pero claro. Es lo mismo. Somos, nos conocemos, o sea, Villa todos, Mónica y Varela, lo mismo. El partido de Varela, el barrio Villa Mónica. Ah, de una, de una, de una. Y ustedes son la estrella de Villa Mónica, corta la bocha. Yendo a comprar. ¡No! ¡Mira su pollito! ¡Uy, uy, uy! ¡Mira su bicharraco, amigo! ¡Uy, mira ese gallo, amigo! Ese se las coge a todas. Ok, si nos robamos una gallina y la tiramos al disco, hermano. ¿Sos capaz? No. ¿Sos capaz? En una situación quizá que hace unos años era capaz. Hola, mi amor. Hola. Bueno, entonces la secuencia. De este lado, Villa Mónica. Vieja. Y acá, la nueva. Claro. Cruzando la avenida tenés otro barrio. Lo mismo que nosotros, nada más que la nueva. Una mentira. Claro, no sé qué tiene de nueva, pero es nueva. Claro, es la nueva y nosotros somos la vieja, nada más. ¿Dónde vos trabajabas ya en el mecánico? En el mecánico de Tancelés, vale, ahí la bomería. Qué grande la NG ranchada en el barrio, vale. Salió mal, bueno, ahí nos sacamos otra. ¡Vale, Ocho, dale! ¡Mándale! No. Gente, ahora nos vamos a conocer la cancha de Varela. Que el negro andaba con ganas de conocer. El negro ahora es fanático de fútbol, el negro, ¿eh? No lo veo viendo un partido nunca, ahora. ¿Lo conocí al Dengo o no? Sí. ¿Qué le diría al gordo culiao ese que no quiere prender stream? Que me chupe la verga. Para vos, gordo puto. El jefe de la banda, el negro. Mirá con el flow que camina. Pará, negro, que eso de New Dog, boludo. ¿Y qué onda? ¿Ustedes son amigos de la cancha? ¿Lo dejan pasar? Está todo bien, ahora vamos a ver lo que podemos llegar. Ahora vamos a ver qué tan amigos somos. Estamos llegando al barrio de la cancha. Mirá. Ahora se está contento. Bueno, gente, estamos haciendo un intento a ver si podemos pasar. Vamos a ver si nos avalan. A ver si se ve la cancha. A ver, gente, los vagos del MDS han ido a la casa. Yo le he dicho. Yo me voy a visitar a ustedes, sí, vale. Pues bueno, así que nada, muchas gracias a toda la gente que está viendo este video. A ver si se suscriben, ¿no? Culeado, así llegamos al 500.000 este año, ¿o no? Suscríbanse, comenten y compartan. Corta la bocha. Ah, bueno, pará, negro, ¿qué crees también? Que te manden foto en bola. ¿Qué te parece, Nordelta, Boqui? Che, está lindo, boludo. Bueno, gente, no hemos podido pasar la cancha, lamentablemente, pero ahora nos vamos a la peatonal de Varela a ver si compramos un par de giladas. Gente, estamos metiendo un stop acá para hacer un puesto. Estamos haciendo un puesto de hidratación acá con los vagos. Estamos comprando unos cepitas para merendar. Bueno, ahí están los cepitas. Bueno, ya tenemos acá las pociones mágicas para seguir caminando sin que nos cueste. ¿Quieres que les enseñe una? ¿Poki, te enseño uno? Sí. Mirá. Sí. A ver. Dame una birra. Cortame el tránsito, para que yo me voy a volver. Espera, ¿eh? Miren esto, va. ¡Dale! ¿Querés que te enseñe otra? A ver. Te enseño otra. Mirá. Toma. Con esta me retiro. No, falta bardiano. A ver. ¡No! ¡Qué hija de puta, boludo! ¡No! Saludos para todos, guacho. Saludos a todos, guacho. Claro, encontramos los vagos. Un saludo para decir a la gente. Lo voy a subir a YouTube a esto. ¿En serio? Sí. Seguime en mi Instagram que yo voy a rir, perro. A ver, ¿cómo es tu intro? Nati con 3Y-31. Listo, ya está. Estamos bien, me pareció bien. Llegando al centro, los vagos. Parece que estamos de viaje, boludo. Estamos en la costa, los vagos, mal. No pare el tren. ¡Oh! Mirá, avalado acá por los vagos. Gracias, hermano. Gracias por aquí. A ver, nos sacamos, obvio. Bueno, ahora nos vamos a pegar una vuelta por la peatonal de Varela. Vamos a ir a comprar las pastas, nos vamos a ir a cocinar a casa, vamos a comer bien rico y después la noche dirá, amigo. La noche dirá. Gracias, hermanito, por venir al barrio. De nada, amigo, más vale.
Bueno, acá los vagos llegan de la petrolera de Varela, flayando, pero de... Somos turistas hoy. Turistas, pero titulares. Mi mamá hubo un tiempo, viste, que tenía mucho bondi con mi viejo, entonces volvía de laburar. Y se iba al bingo y enfrente hay un ciber. Y me cargaba hora libre. Y ella se iba al bingo y yo me quedaba ahí. Y era vos. Hasta que salía, sí. Igual muchos pibes de Varela como que nos pasó eso, ¿viste? A vos te decían lo mismo. A mí me hacían lo mismo. Una vuelta me olvidaron, boludo. Me olvidaron adentro del ciber. No. A las 8 de la mañana era, yo tenía 12 años. Se olvidaron de mí adentro. Se ve que estaban ganando mis viejos los dos y me venían. Y vos estabas de la estaba face. Explotando la máquina, yo estaba pidiendo alfajor a tres chimochi. Después tenía que pagar la cuenta. Bueno, gente, con cambio de planes, nos vamos a escabiar nuevamente a otra cervecería. Y de ahí, bueno, vamos a ver qué comemos. De ahí cruzamos por la fábrica de pasta, vamos, cocinamos, comemos. Segunda parada técnica, los vagos. La verdad que, bueno, nos tocó un día caluroso. O sea, somos víctimas. La camioneta también sumó en eso. O sea, merecido los vagos, mirá. A ver cómo está esta. Gracias. 6 horas y media después. Bueno, seguimos acá, los vagos. Ahora tú veas los famosos, los ravioles. O sea, después, o sea, yo compré los ravioles creo que a las 4 de la tarde. Y bueno, a pinto cerveza, a pinto cabio, a pinto gira. Nos hemos sentado en un par de lugares. Y bueno, acá estamos armando lo que vendría a ser los ravioles el día de hoy, al disco. Y pa, ¿llora eso o no llora? Alguito llora, alguito llora. Así que nada, bien, metiéndole, sin miedo los vagos. Saludos a todos. ¡Qué tal, los vagos! ¡Saludos para YouTube! ¡Vea que esto para YouTube! Gente, va saliendo ahí los ravioles, los vagos. Vamos a ver qué tal el cocinero, porque el oso ha tirado que iba a tirar, pero bueno, a ver. Quiero que muerda la mentira. Tiró la Barbie. Los verdaderos estamos acá, corta. Negro techo. El negro parece que vino un spa hoy. El negro está de vacaciones hoy. De vacaciones en Varela. El negro la pasó muy bien. Varela más seguido se cree negro. Oh, mira vos si no van a comer los vagos. Mira si no vamos a quedar con hambre hoy, negro gato. Gracias, cocinero. Gracias, hermano. Qué grande. Qué grande. Los viernes en el barrio son de Tomás Gilada.